Caminhão de lancha e Y caminhar dos quilômetros por lá educação via rua em autopista, subir a uma lancha Y caminhar vários quilômetros e é o recorrido diário que lhe toma de entre 6 e 8 horas a um grupo de maestros em Nayarit. Lá travesia de todos os dias is para dar classes a los ninos e Y ninas uixarica, uixolis, de Wainamota. Em meio de La Sierra del Nayarit-Tepe que convivem 15 comunidades donde é o 58,51% de la población is indígena, um número representativo e importante se pensamos que é o 42,64% de elos hablo una o más línguas de los pueblos originários del país. Com um kinder, dos primárias, una telesecundaria y una telepreparatoria, los más jóvenes del pueblo reencontrado um compromisso com sua educação. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública, CEP, le ha quedado a deber com la tarea de mejorarles las instalaciones escolares que se encuentran en condiciones deplorables. Para legar a Wainamota se necessita tempo, dinheiro e esforço para brindar uma educação de qualidade. Todas as fotos são cortesia de Brisa M. Álvares. 3 horas de descanso para comer e estudar. As distâncias no discriminam e são igual de desgastantes para estudantes e maestros. Mientras los niños y ninas de Wainamota tienen que caminar entre 1 a 3 horas diárias en la penumbra de la madrugada, sus profesores se debaten con las limitadas opciones que tienen para dar clases. La disuntiva no es fácil pues se debaten entre el dolor de espalda y el hueco en el bolsillo, viajar de 6 a 8 horas diárias desde la ciudad de Tepique, gastando más de 1000 pesos diarios de ida y vuelta, o dormir en la sierra junto a las casas con un montón de carencias. Ante la falta de atenciones por parte del gobierno local y las sobrantes necesidades, surge a un grupo ciudadano que ayuda en la zona más marginada de Nayarit con esfuerzos meramente altruistas. Este é o caso de Wainamota Project, uma iniciativa criada por Brisa Rosalia Mendes Álvares, que junto a seus amigos cercanos, cidadãos e integrantes de la comunidade, se reorganizado para melhorar a vida de todos os dias sem cair ao assistencialismo com truco de los partidos políticos. Assim no comprometem a Nadia e Y se garantiza a ajuda a la comunidade. Brisa, de Booker de Modelos a super-heroína Mendes Álvares reside em Guadalajara Y ex aí donde nada com o tiburão empresarial comuna Booker de Modelos em MM Runway Y vuela com a heroína como la madre adoptiva de tempo completo de seus sobrinos. Ao parecer nada deu outro mundo, por lo menos hasta hace mais de 6 meses que empezó a ayudar a la gente de la Sierra del Nayar sin más compromiso que eso, ayudar sin pedir nada a cambio. Em entrevista para a Cultura Coletiva News, Brisa recordó su primer acercamiento con Wainamota. Mila passo viajando por todo o México, Y uma vez vi um vídeo de um chavito indígena que nunca havia tenido um pastel de cumpleanos. Esse vídeo se riso super viral, Y la chica que lo compartió era amiga de la mamá de una de mis modelos Y e olhei e escrevi, ela es la maestra Vivi. Empecé a hablar com ela e Y me ayudó a conocer la comunidad. CONOCEL A História de Brisa e Y Sofia, vídeo, Brisa detesta las injustiças Y mas se trata de la falta de compromisso de alguns professores sem interesse por Wainamota Y a sus pequenos.
Si, la CEP manda a los maestros pero como castigo a la comunidad indígena. Porque no rei plazas em la cidade, entonces le dan la opción de trabajar 3 ou 4 anos y después regresar a la capital, pero muchos no van. Una de las vías más rápidas para llegar a clase es tomar una lancha y cruzar la presa de agua Milpa, pero el costo supera los 300 pesos solo de ida. Cortesía de Brisa M. Álvares. En la Sierra del Nayar Rey, 3 maestros indígenas con plaza, otros 5 viajan de Tepic casi a diario, mientras que un número incierto visita una vez a la semana o nunca a la comunidad. E como uno 70 ninos em secundária, de prepa são como 50, de primaria e y kinder são como 120 ninos mais ou menos, pero el kinder ahora está cerrado porque a la maestra que as enharam no le gustaba ir. Entonces la directora toma unas fotos para mandarlas a CEP, y decir que en Huayna Motanu existem ninos. Pero tu los ves corriendo y julgando, sacándose los mocos por ali, sin oportunidad de una educación. El acceso a la educación se vi mermado por la distancia y falta de caminos para ingresar. Pero, ¿por qué viven aislados? Huayna Mota es una meseta donde ligan todas las comunidades, y para arriba hay varios pueblos con poquitas chozas, ahí su casa. Já se empeçaram a abrir la brecha para que una camioneta suba, la cual leva papas, cerveza y un refresco a una tienda, pero tarda como 2 dias em subir. Es un camino muy difícil. Dentro de la comunidad, el clima es extremo y las condiciones no son las ótimas. Pero, se viajam a outro lugar, e eu lhe pergunto a por que está ali arriba, porque no cerca de la presa donde rei mais oportunidades. Me dijeron que é o perigo birna em Tepic, le expropiaram la tierra y le dejaron en donde vivir, são personas muy simples com creencias politeístas y tradiciones muy arraigadas. Dieto, para los huicholes, tu eres algo incivilizado. Quando no ticono sim se burla, dieto tienen una palabra para burlar-se de la gente de piel blanca, para elos tu eres algo incivilizado, y está bem chistoso. Aunque existem maestros comprometidos, outros decidiram evitar viajar a la Sierra del Nayar por el largo viaje, mientras siguen cobrando el dinero a la CEP. El problema es la deserción, en la meseta indígena el clima es extremo, frío, ao igual que las desigualdades. En este sentido, Brisa investigó las principales razones de deserción escolar en Huayna Mota. Descubrió falta de materiales escolares por la lejanía con la capital, y escasez de alimentos las inclemencias del frío. La mayoría de los pequeños no hablan español, su lengua materna es el huichol, entre otras, los maestros de clases de todo. Los fonemas de los huicholes son muy distintos al español, entonces le dan clases en inglés porque lo entienden más rápido por las similitudes. Las condiciones de la escuela no son ideales principalmente por el abandono de las autoridades escolares en la zona. Viajar horas para cumplir con aprender y ensinar el sueldo de los maestros es de 12 mil pesos al mes. El problema en este caso es que tienen que ir y venir. La mayoría se quedan una semana o hasta 15 días para después regresar a sus casas. Entonces lo que hacen es dormir en las chozas de los huicholes. Algo no tiene un tapete o un colchón. Las condiciones no son nada cómodas.
Brisa, junto com seus amigos Y Empresas, lograram levar mais de 80 bicicletas a Los Alumínios com os melhores promédios com o objetivo de acortar suas largas distâncias. Pistas para acortar caminhos ao ver tantos conflitos, Brisa tempo é duro para concentrar vários esforços, tanto de tempo como econômicos, para entregar 80 bicicletas a Los Alumínios com os melhores promédios Y resolver a sela mobilidade de los pequenos. Eu não acepto nenhum dinheiro de associações civis porque sempre querem deduzir impostos do TN em algum fim político, então se com minhas empresas Y com a ajuda de regalos de certas marcas hemos logrado apoiá-los. Ademas, vários cidadãos apadrinaram a um Nino para alcançar suas metas escolares. Uma casa ecológica para os maestros uma vez resolto é o problema do transporte, é o seguinte passo consiste em construir uma casa para os professores cerca de la escuela, Y assim puedan oferecer sua melhor classe. Hable com o comissário de la comunidade, Y nos comentou que tienen um terreno que la CEP iba a utilizar para construir uma casa del maestro, pero no hicieron nada, então se tenemos um mês aplanando o Y aí le queremos hacer um complejo bem pequeno para que puedan dormir. Em la comunidade, las tradições são muito importantes, desde la vestimenta hasta las creencias politeístas. Lo mais interessante é la colaboração entre todos para melhorar as oportunidades de todos. É uma casa com serviços básicos, pero como não podemos subir tanto material, lá estamos construindo de maneira muito ecológica. Los huicholes estão haciendo el adobe allá arriba, pero também los niños estão reuniendo pet, el cual aprovechamos para hacer outra parte ecológica e Y sustentable. La basura é um tesouro cada ano, peregrinos católicos vão à la comunidad para assistir a las fiestas religiosas pero em su passo arrojam maios de botelas de plástico e Y basura, la qual ahora es aprovechada para la construcción de la casa de maestros. La iglesia es bien rara, porque nadie de los pueblos con nuestro padre Y pusieron un Cristo negro para que la gente vaya a darle dinero al padre. Todo el pueblo es pobre Y el padre tiene una mansión en medio de la pobreza. Enfim é o ponto is que en es ir a dejar dinero, los peregrinos católicos tiram mucha basura en la peregrinación que nosotros queremos usar. Com o apoio de la empresa Hikings, entregaram vários pares de tênis Y zapatos a los ninos para hacer su travesia a la escuela mais ligera. Elos não sabia que é o pet Y é o plástico no se desbarata, então se aproveitando la basura de los peregrinos, elos juntam todo esse material para que lo usemos em la construcción de la casa de los maestros. Por cada 100 botelas que me juntem, e eu lhe dou um sobre de Shakira para que elas regam suas artesanias. O Anamota Project pagar todo um projeto também implica pedir as manos altruístas de pessoas interessadas em sacar uma sorrisas em o Anamota. Brisa assim um lamado a todos assumar seu projeto, no com muito dinheiro, solo estendendo las braços, e eu tenho uma conta que solo uso para apoiar a Anamota. Muitas pessoas nos apoiam, pero sempre transparente Y presento todos os movimentos de la tarjeta. Hasta é o momento na de raqueda do decepcionado. Uma amiga que é arquiteta nos está ajudando para criar uns 8 quartos em um terreno de 10 por 10, onde tenga solo lo básico pero com um buen teto. Com 120 mil pesos, Brisa planeia construir la casa para los maestros. É
o objetivo es que nuis são más pretextos, sino solo las ganas de evitar a toda costa la deserción escolar en Uaina Mota. Se necessitamos dinheiro, como todos, pero todo lo hemos conseguido através de Facebook e Instagram. Y a cambio de esas ayudas para sus útiles escolares, los chavitos agradecen de manera personalizada con una carta y con sus artesanías. A brisa é o dinheiro no lei interessado eu todo. Se alguém me dais, tenho caminhão, y nos lo presta, com eso tenemos. Se alguém nos apoia com cemento, tuberia, conhecimento para la construcción, poniendo las manos para mover e y transportar, com eso também nos ayudan, e a que todo is amateur funciona. Las mochilas, las bicis, los útiles, todo es gracias ao apoio de personas interesadas em ajudar. Porque si, aqui há se falta muticho, pero também podemos vê-lo de outro modo, rei muticho por ser, poderia interessar-te. Banda de música, la escuela que nació en un basurero en Oaxacagueua, la campana que educa a ninas huérfanas sobre la equidad de género, elas querían su álbum de estampas con jugadoras de futebol. Y lo consiguieron.